Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del búho del mes de octubre que se me ha ido un poquito las manos. Entre regalos, caja literaria y libros que yo he adquirido, tengo un montón. Y bueno, os voy a ir enseñando. Lo primero de todo, este que fue un intercambio, si no recuerdo mal, que es El misterio de Velázquez, de Elia Cercansino. Si, si me oís un poco rara la voz, es que todavía no he acabado de curar el catarlo, pero bueno, de eso, de Elia Cercansino. De Ediciones Bruño. Luego quería retomar la lectura en inglés. Y bueno, qué mejor con que un libro en el que se basó la película, que es Matilda de Roald Dahl, que además viene con ilustraciones y en inglés. Sí, que genial. <coughs> Perdón. Luego dos grapas: el número 14 de Paper Girls y el número 2 de, de We Stand on Guard. Voy un poco rápido porque tengo un montón de libros que enseñaros. Luego en una caja literaria me vinieron Los Adivinos, de Liva Bray de Ediciones LBA Molino. También tenemos una segunda parte, que es Los hijos de Arán, la segunda parte de la saga de los longevos, de Eva García Sáenz, Editorial Planeta me imagino, no lo trae por ningún sitio pero creo que el otro era Editorial Planeta bueno, no lo trae pero bueno, sería eso luego tenemos también una segunda parte pero en inglés había leído la primera y aquí tenemos la segunda de Miss Peregrine que es Hollow City de Ransom Riggs que viene también con ilustraciones aquí podéis ver alguna y lo que me ha gustado también de este libro es que cada capítulo va separado por una página así. Y bueno, es en inglés. Luego, también en una cajita literaria me llegó un Materia Oscura de Blake Crouch, de Editorial de Ediciones Nocturna, que tiene bastante buena pinta. Luego, un regalo de cumpleaños fue La Flor de Fuego. De Alba Quintas Garciandia, no se ha sacado todavía un bujol de cumpleaños porque todavía me falta alguna cosilla por llegar y quiero hacerlo todo junto para no andarlo dividiendo, pero bueno, este fue uno de los regalos de cumpleaños. También que yo adquirí y luego me los regalaron, ya lo sabéis, seis de cuervos de Leif Bardugo, de Editorial Hidra. Voy un poquito deprisa porque tengo todavía unos libros que enseñar. Luego, este creo que ya os lo enseñé, pero no estoy seguro. Es La Vida Negra de David, de Daniel Silva, de Harper Collins. Y también fue un regalo de cumpleaños. Luego, en una cajita de, eh, literaria, me vino Hollow Pike de James Dawson, de editorial. Pues no lo sé, ¿de qué editorial es? Ah, de editorial Anaya. Que no sé vosotros, pero a mí este me recuerda bastante la cara de Eduardo Manos Tijeras, no me preguntéis por qué. Más, otro regalo de cumpleaños fue una tercera parte, que es La elección final de Jennifer Alvin, de Editorial Alfaguara, que la primera parte de las Tejedores de Destinos y la segunda entre dos mundos. Y bueno, pues aquí tengo la tercera parte ya para leerlo, que me lo regaló una amiga. Luego tenemos por aquí un autorregalo, que yo me había leído el libro hace muchos años. Y bueno, pues ahora ha salido la novela gráfica del diario de Ana Frank. Eh, hecho por Ari Forman y David Polonsky. De editorial Me gusta el bolsillo Y bueno, es toda novela gráfica. Y por último, eh, la quinta parte de Huge, que son seis números. Sale ahora. El sexto y último en el mes de noviembre, que es la secuela, precuela de Doubt, de que tenía cuatro números. Aquí está la quinta. Y bueno, hasta aquí el bujón, esta segunda parte de libros del mes de octubre. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.